Contratados es un proyecto del Centro de Derechos del Migrante que permite a los trabajadores temporales o con visas tipo H2A y H2B consultar información sobre reclutadores o agencias de reclutación, esto con el fin de evitar fraudes y estafas. Vimos que una de las cosas que más enfrentan las personas es una falta de información y eso lleva muchas veces a abusos más graves, incluso la trata de personas. Todo lo que pensamos hacer es abrir un espacio donde ellos mismos puedan compartir esa información entre sí sin tener que depender de ninguna agencia de gobierno, ninguna organización de la sociedad civil, que realmente sería algo que ellos mismos podrían controlar y manejar. De esta forma, se creó el Comité de Defensa del Migrante, que está integrado por trabajadores que viajan a los Estados Unidos. Después de varios años, surge Contratados, una página de internet en donde se puede encontrar información y reseñas, noticias, al igual que historietas y audios que te enseñan a detectar fraudes o violaciones a los derechos. También vimos que los mensajes de texto, los celulares, eran como algo que la mayoría manejaba. Entonces también la herramienta cuenta con una forma de contribuir información a través de mensajes de texto y también a través de llamadas, porque especialmente las personas un poco más grandes se sentían más cómodo usando línea telefónica. Adareli es una trabajadora migrante que, al igual que su familia, fue a los Estados Unidos en busca de una oportunidad. Que terminamos la escuela y pues nosotros queremos buscar un trabajo y pues nos piden experiencia, pero ¿cómo vamos a tener experiencia si no nos dan la oportunidad de demostrar que podemos hacer las cosas? Entonces yo realmente pues no me queda más que buscar al reclutador para poder irme a Estados Unidos, porque pues allá no piden experiencia, allá no te piden papeles, allá no te piden nada, solamente las ganas de trabajar. Ella dice que prefirió ser temporal porque pasar como indocumentada hubiera sido mucho más caro. Sin embargo, ha sido defraudada 3 veces con grandes sumas de dinero. Le di mi pasaporte, le di los 1,000 pesos primero. Después el señor vino aquí a mi casa y me pidió 2,000 pesos y pues se los dimos, ¿verdad? De hecho no teníamos. Y es muy triste porque viene el señor y nos dice, es que ya está la salida y aquí traigo la lista y todo, y ya se van a ir. Y pues no, le dimos 2,000 pesos yo y 2,000 pesos mi hermana, fueron 4,000, más aparte los 2,000 pesos que ya le habíamos dado. Aquí en el pueblo estamos hablando de que al día se está pagando entre 80 y 100 pesos si trabaja uno en una tienda. Entonces, si a eso le agregamos el tipo de cambio, que está a $13 actualmente, entonces vamos a hablar de que es menos de $8 al día lo que estamos ganando. Contratados es un puente entre el migrante y las empresas reclutadoras, por lo que no se dedican al trámite de visas. Fue lanzada el mes de septiembre, pero ha sido un proceso de investigación de años. La página actualmente está enfocada para migrantes mexicanos y se espera que en un futuro abarque otros países en América Latina. Shareni Paredes, Univisionnoticias.com.